resuenan los tambores en la noche de San Juan. DPS Televisión les da la bienvenida desde Punta Llana a España y al mundo. La verdad que el día de hoy no ha acompañado mucho, apenas se ve el sol, etc. Pero ha mejorado el tiempo, y hemos estado aquí un año más con el día típico. En este video resumen, les ofrecemos lo mejor de todos y cada uno de los concursos que tuvieron lugar en el municipio de Punta Llana. En primer lugar, el cuarto concurso de quesos San Juan de Punta Llana. Cata profesional de quesos bajo la estricta moderación de Anabel Rodríguez, técnica de calidad en la denominación de origen queso palmero. Hemos charlado con ella y nos ha explicado detalladamente el cumplimiento de las bases de dicho concurso. Bueno, señores, aquí me encuentro con Anabel Rodríguez, que es técnica de queso palmero, técnica de denominación de origen queso palmero. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, cuarto año ya que se hace un concurso de quesos insular. He descubierto que no solo viene de Punta Llana, que es la que se suele llevar más premios incluso a nivel mundial, pero también vienen quesos de otros municipios. ¿Cuáles más o menos han sido? Realmente tenemos quesos de Punta Gorda, Garafía, Mazo, El Paso, Santa Cruz de la Palma y Punta Llana. Ajá. ¿Cuáles son los quesos que más premios suelen llevarse? Imagino que los del norte, ¿no? Supongo. Los quesos suelen, en La Palma se suelen llevar los quesos los de denominación de origen. Marcan siempre la diferencia. Ahora en Agrocanaria, de las 47 o 48 muestras, no me acuerdo muy bien, que se presentaron de La Palma, 9 eran los de los 10 premios, 9 eran de denominación de origen. Y normalmente en San Antonio del Monte, también, que es la otra cata insular importante que hay anual, también sacamos bastantes premios. Y una cosa, tenemos tres fases, bueno, están ahora mismo con la visual, pero antes hemos visto cómo han hecho la olfativa y la gustativa. O sea que básicamente esas tres fases, bueno, se les dan, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, que se les da a cada varias tarrinas de queso que son las que específicas para catar. Sí, el queso para catar se prepara de una determinada manera, se le quita la corteza, se utiliza una parte del queso, no se utiliza la corteza ni las partes exteriores, sino solo el centro, para que las muestras sean lo más parecidas entre catadores. Y entonces primero hay una fase olfato-gustativa, que lo que hacemos es oler y probar la muestra, y ahí tenemos unas valoraciones, y después cuando terminemos toda esa fase, hacemos la fase visual, que con otra es una cata doble ciega, es decir, la puntuación, la numeración de los quesos cambia para que no sepa qué queso es el que estás viendo y el que estás comiendo. Y ahora mismo ellos están en la visual, y lo que tienes que ver es el aspecto exterior del queso, la forma y el color, y también el aspecto al corte. Cuando cortamos el queso, vemos si el cerco, el color de la pasta, si hay agujeros, si no hay agujeros, si hay grietas. Bueno, unos cuantos factores que determinan la calidad de un queso. Ajá. Porque eso depende del tamaño de cómo esté, porque los propietarios de los quesos, los cocineros que lo hacen muy gustosamente, gracias a toda la ganadería que tenemos aquí en Punta Llana, que somos tradición agrícola, básicamente, claro, ellos lo traen ya cortado, o sea, ¿cómo sería? El queso lo traen entero. Entero. Y nosotros solo cortamos aquí. Aquí lo primero hay una fase que lo hace el ayuntamiento, que hace codificación. Es decir, aquí llegan los quesos etiquetados como si fueran al mercado. La secretaria del concurso los recepciona,
los codifica y después ya nosotros los catadores y el consejo se dedica, lo que hace es la técnica de cata. ¿Y el código es el número de muestra? El código es el número de muestra, sí. Que han sido un total de 36, me han confirmado. 36 quesos, sí. Lo que pasa es que he visto que hay como un 69 por ahí, pero porque ¿eso qué significa? Se codifican con diferente numeración. Claro. Para que nadie sepa qué queso es quién. Claro, a lo mejor son 36 muestras y son 60 y pico trozos que hay. Solo la secretaria del concurso sabe quién es. Claro. ¿Quién es quién? Y no participa en la cata. Claro, sí. Ella solo participa en la recepción. En la recepción de quesos. Y después cuando yo le dé el número que gana, ella los descodifica y dice fulanito ganó, manganito ganó. Esa es la técnica que utilizamos. Ah, bueno. Bueno, 4 años ya, me imagino que se seguirá haciendo. En el Granel ahora hemos pasado, bueno, hace casi un mes estuvimos con ustedes en las fiestas de la Cruz y la verdad que antes lo que era una cata profesional que se llevaba haciendo 30 y pico de años ha pasado a ser popular. ¿Y por qué? Porque lo han decidido la asociación. Es una cata que se hace a nivel privado, la hace la asociación, y en un momento dado la asociación decidió, debido a que había muchos menos queserías legales en el Granel, que es donde se hace la cata, habían disminuido muchísimo los ganaderos. Entonces se decidió seguir haciendo la cata, pero digamos popular. Que le pusimos otro parámetro, que es cata popular, que realmente lo que vamos a decir, no hacemos lo que hacemos aquí, que es un estudio organoléptico del producto, sino simplemente es me gusta o no me gusta, y el que más le gusta al consumidor es el que gana. Claro, y es lo que se diferencia, aquí ya se estudia todo al milímetro. Aquí se tienen en cuenta otros parámetros de me gusta o no me gusta. ¿Y qué pasa si te falló un catador? ¿Que él lo intenta hacer de alguna manera ese estudio? Es complicado, no deberían faltar catadores, pero si falta algún catador, pues intentamos tener siempre un suplente, siempre pendiente. Y bueno, depende del número de catadores, se puede quitar también, depende, porque después las medias se quitan o se ponen, depende cómo se haya sido la puntuación y el número de catadores que tengamos. Pues muchas gracias, Anabel, por atendernos, y nosotros seguimos aquí con más cosas en la fiesta de San Juan. Muchas gracias. Y como ya es tradicional, nos hemos pasado por la 12ª Feria de Ganado San Juan de Punta Llana. Ha costado que los animales entren a sus puestos de ganado caprino, ovino y vacuno por el pasajero mal tiempo, que luego se convirtió en alegría. Ya viene José Juan Pérez. Yo creo que un aplauso si se merece. Seguidamente, hemos echado un ojo a los Pastores Garafianos, a la agrupación folclórica bediesta de San Andrés y Sauces, y como no, a una gran degustación de productos típicos, tales como papas asadas, tapas de queso o gofi amasado. Ahí está. La agrupación folclórica bediesta será la que ponga fin a nuestro reportaje. Muchas gracias por estar ahí. Si pares con un perenque en tu
Bota en la era, Juan Perignal.